Amigos de autosdeprimera.com, bienvenidos. Bueno, vinimos hasta el norte de Colombia, La Guajira, a conocer la nueva Chevrolet Colorado, una pickup que promete revolucionar el segmento de las camionetas medianas con capacidad para una tonelada. La metimos por arena, lodo, rocas, barro y comprobamos de qué está hecha esta nueva camioneta. Los invitamos a conocer todos los detalles en un primer contacto de esta pickup que ya está disponible en Colombia. Bueno, César, estamos contentos de complementar la familia Chevrolet y la familia de los pickups con esta Chevrolet Colorado, que en este momento es un auto que viene a complementar con la tecnología, con el diseño que realmente caracteriza a nuestra marca hoy por hoy, con temas tecnológicos, temas novedosos que están justo acoplándose a la industria colombiana. Bueno, la nueva Colorado llega a complementar el portafolio de pickups porque la D-Max sigue en el mercado, ¿no? Sí, claro, los D-Max se mantienen en el mercado. D-Max les vamos a dar un enfoque muy de trabajo. Es un auto que es muy fuerte, que es un auto que aguanta todas las condiciones que nos exige todo lo que es del mercado colombiano. Y este vehículo viene a complementar en la parte de arriba lo que vamos a tener nosotros en la marca Chevrolet como tal. Bueno, básicamente en el diseño exterior es la misma Trailblazer, pero ahora pickup. Claro, de hecho mucha gente decía esto es un SUV con platón, sí, exactamente, te da la comodidad y te da la tecnología de un SUV y te da la funcionabilidad de tener un platón para todo tipo de condiciones. Viene con dos versiones, la versión LTZ manual y la versión High Country automática, esto justamente para ver y dar ofrecer una amplia gama de opciones para los clientes que quieren este tipo de vehículos. Ambas con caja de 6 velocidades. Ambas son de 6 velocidades, la una es manual y la otra automática. Listo. Y motor 2.8 litros turbodiesel. Turbodiesel Duramax con tecnología Common Rail. Bueno, hay varias razones por las cuales comprar una Chevrolet Colorado. La primera es por su potencia. La potencia que tiene este vehículo realmente es superior a los competidores. Viene con 197 caballos de fuerza y los 440 Nm de su versión manual sumados a los 500 Nm de su versión automática hacen que sea la mejor opción del segmento. Complementado por su excelente consumo de 800 kilómetros por tanque, obviamente dependiendo de las condiciones de manejo. Esto hace que pensando en el bolsillo de los colombianos tengamos una alternativa viable para todos nosotros. Carlos, bueno, son dos versiones, la LTZ y la High Country que estamos viendo en este momento, pero básicamente tiene algunas diferencias en el exterior. Sí, es correcto, César. En la versión LTZ contamos con una parrilla con apliques cromados y en la versión High Country tenemos una parrilla negra que hace juego con los apliques cromados que están en la parte exterior. ¿Ambas tienen luces LED? Ambas tienen luces LED, haciendo que el diseño se vea mucho más atractivo hacia todos los clientes. Adicional a eso tenemos un aplique en el bumper delantero en la versión High Country. Esto hace, embellece el vehículo, obviamente para generar diferencias en los componentes de las versiones. Y también tenemos algunas diferencias exteriores como los aros. Los aros cuentan con un diseño diferente en la versión High Country. Ambos RIN 18, haciendo que el vehículo tenga mayor altura y tenga mejor estabilidad en el momento de hacer las curvas. Tenemos también algunas diferencias, como por ejemplo el estribo lateral aplica en la versión High Country, no así en la versión manual LTZ. Tenemos también las barras de techo que aplica en la versión High Country y el Sport Bar que puedes encontrarlo en la parte posterior, haciendo que el vehículo tenga una apariencia un poco más robusta en el caso de la versión High Country. Para complementar, contamos con las luces LED en la parte posterior. Esto aplica únicamente en la versión High Country, haciendo y dando esos detalles distintivos de una versión de más alto nivel. También es importante mencionar, y eso para que todos los clientes lo conozcan, es que este vehículo cuenta con ballestas. Las ballestas lo que hacen
es que el vehículo no solamente tenga sensación de confort, sino que tenga también una alta capacidad de carga. Y es por eso que es el vehículo que tiene la mayor capacidad de carga del segmento hoy por hoy. Bueno, el interior del vehículo está realmente totalmente rediseñado y lo que tú vas a ver acá es, comenzando por el radio, es un radio con infoentretenimiento bastante avanzado que cuenta con la tecnología y conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Esto que hace que tú puedas conectar tu teléfono celular por medio de un cable con el radio y la información o gran parte de información del teléfono se traslada al radio para que no tengas que estar viendo a cada instante tu teléfono y pensando mucho en la seguridad de nuestros clientes. Adicional a eso, en la versión LTZ contamos con una caja manual de 6 velocidades y la versión High Country cuenta con una caja automática de 6 velocidades también. Ambas versiones 4x4 con activación Shift on the Fly, que quiere decir esto, que nosotros podemos activar el 4x4 mediante la perilla con el vehículo sin detenerse, obviamente hasta la velocidad 4 High. Realmente lo que hemos hecho en este vehículo es pensar mucho en nuestros consumidores. Por eso también hemos incorporado acá en lo que tiene que ver con los vidrios eléctricos. Todos son eléctricos con One Touch hacia abajo, One Touch hacia arriba. E inclusive van a ver algo que es muy interesante y es cuando nosotros abrimos las puertas, las ventanas se bajan con el fin de despresurizar y mejorar la sensación en los oídos en el largo plazo. El confort de la nueva Colorado también lo vemos al mando de ella. Claro que sí, tú puedes ver aquí, por ejemplo, en el volante, es un volante de cuero que viene con mandos al volante, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha del volante. Tú tienes en la parte izquierda todo el tema de control de radio, con lo que puedes subir, bajar volumen, cambiar emisoras, poner mute, activar la opción de voz también. En la parte derecha podemos activar lo que es el control de velocidad con el complemento de tener el preventor de alerta de colisión. Con eso lo que les habíamos comentado es, si es que yo me estoy acercando a un vehículo y el vehículo de adelante está frenando sin que yo me dé cuenta, lo que va a hacer el vehículo es avisarme de manera sonora y de manera visual en el parabrisas con el fin de que yo pueda evitar una colisión. Algo que también me parece importante mencionar es el climatizador. Lo que haces tú aquí es pones la temperatura en la cual quieres que el vehículo se mantenga. Yo puse en este momento 17 grados y lo que vamos a hacer es que el vehículo se va a mantener en 17 grados por el momento que nosotros queramos. No va a sobrepasar esta temperatura ni tampoco la va a bajar. Esto, climatizador automático, lo que te permite es tener mayor confort en diferentes situaciones. Adicional a eso tenemos el preventor de salida de carril. Con esto yo lo que hago es, en viajes largos nos sirve mucho, si es que yo aplasto este botón, lo que hace el vehículo es censar los carriles y si es que yo me salgo del carril me da una alerta sonora para que yo pueda ingresar nuevamente al carril. Puedo desactivar el control de estabilidad y control de tracción de ser necesario con el fin de aumentar la percepción de seguridad en carreteras de segundo orden si es que así lo requiero, o puedo también llevarlo a un manejo más agresivo. Tenemos el asistente de descenso con el fin de que si estoy en una bajada pronunciada lo aplasto y el vehículo desciende sin necesidad de que yo esté aplastando el freno a cada instante. Y tenemos los sensores de estacionamiento tanto delanteros como posteriores, aumentando también el confort de nuestros clientes.
Jaime, ¿por qué comprar la nueva Colorado y no una de las cuatro principales opciones que tiene el mercado? Hola César, muy buenos días y creo que es una muy buena pregunta. Como lo pudimos comprobar ayer, estamos en una camioneta que en términos de potencia, de desempeño, de estilo, de capacidad de carga y de todas las ayudas tecnológicas, es una camioneta que va a ser un jugador fundamental en este segmento a la cual va dirigido. Entonces yo creo que todas esas personas que estén buscando una pickup con estilo, que tenga la mayor potencia y relación peso-potencia al segmento, esta es la pickup para ustedes. Sabemos que llega procedente de Brasil y allá se llama S10. ¿Por qué llamarla Colorado en Colombia? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Antes de hacer el lanzamiento estuvimos haciendo una investigación porque efectivamente estaban las dos posibilidades, si la llamábamos S10 o si íbamos con el nombre de Colorado. Después de varias discusiones decidimos traerla como Colorado porque creemos que se identifica muchísimo más con lo que nosotros queremos transmitir y con esa historia que hoy en día pues ya tiene la Colorado, que es una pickup que está dentro de la marca Chevrolet ya hace muchos años. Entonces, la decisión final, traerla como Colorado. Bueno amigos, espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la nueva Chevrolet Colorado aquí en La Guajira, en Colombia, una pickup que seguro llega a revolucionar el segmento de las camionetas medianas con capacidad para una tonelada. Los invitamos también para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook. También ingresar al portal autosdeprimera.com para estar enterado de todas las noticias y los más recientes lanzamientos. Y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Chau, chau.